¿Qué tal, María? Bueno, esta es la parte teórica de hoy y la última, con la que cerraremos el curso, está basada en en mi trabajo fin de máster, que lo he, ya os veréis que he hecho algunas, he quitado las cosas más complicadillas para que hagáis lo mismo que hice yo, pero los métodos más sencillos, que son curiosos de ver. Aquí esto es Cañada de España, o sea, astrofísica galáctica, esta galáctica y cosmología. Galáctica la doy muy por encima porque sé que casi todo el mundo le gusta más cosmología y esta galáctica. Como están conectadas, creo que, bueno, casi no se sabe cuándo empieza una y cuándo acaba la otra, pero más o menos lo he hecho en dos partes. Empezamos con esta, una foto de la típica de campo profundo de Hubble. Ahí no hay ninguna estrella, todo lo que son galaxias. Así que imaginaros lo profundo y la exposición y el que tiene esta foto, que ahí he puesto un par de ellas. Primero, que es una galaxia, es un objeto celeste que contiene estrellas, gas de distintas formas, puede ser ionizado, neutro, atómico y molecular, ¿vale? De todo eso, además polvo y materia oscura, que ya veremos el eje, uno de los ejes centrales de la charla, la materia oscura. ¿Dónde poner el límite donde empieza la galaxia y dónde no? Pues si su masa es superior a 1 millón de masas solares, pues ya se considera galaxia, ¿vale? Aquí tenemos una foto hecha por aquí por el mozo. ¿Se lo vi? Mía. M31. Esta no sé de dónde está hecha. Esa es de Gibarbín también. De Gibarbín. Está hecha desde un cielo regular, tirando clasificación, tres grandes grupos, elípticas, espirales, que elípticas son, las hay muy esféricas y alargadas. Suelen ser las más grandes de tamaño. Y ya voy adelantando, las galaxias se acumulan en grumos, en cúmulos o en grupos. Y cada grupo, o ya más bien cada cúmulo, porque el grupo puede haber más variedad, pero en un cúmulo, la dominante de todas las galaxias suele ser una elíptica enorme. Después tienen varias espirales, pero digamos la hermosota del grupo suele ser una elíptica. Las famosas espirales, que la podemos encontrar vista desde arriba, que le llaman en inglés face on, de cara, y está más o menos de canto. Andrés, ¿te suena, no? Esta es el dólar de plata, NGC 200. Sí, por ahí. Está en el culto, ¿vale? Después tenemos raras, peculiares, irregulares. También ahora hay activas que tienen núcleo emitiendo jets de materia ionizada, pero bueno, estas ya son más raras, digamos. Lo que más te puede encontrar son elípticas y espirales. Esta anular es preciosa. Anular con el núcleo y lo que deberían de ser los brazos espirales se han quedado con un anillo, ¿no? Se ha separado el núcleo central. Lo más normal es que haya sufrido una colisión entre otras y las mareas gravitatorias hayan destrozado los brazos, porque eso tiene toda pinta de haber sido una espiral, que se haya introducido otra pequeña y haya hecho un efecto de marea y
ya te ha destrozado los brazos. Pues estos son peculiares, porque no es usual verte una luna, pero las hay. Aquí las características, los grupos y más o menos su tamaño, diámetro en kiloparsec, la masa de 10 elevado a 8 elevado a 15, veis que las elípticas llegan hasta 10 elevado a 15 masas solares, son enormes. Todas las elípticas están formadas por estrellas, apenas tienen gas, polvo, ¿ves? Poco y poco, casi todos son estrellas. Las espirales, como la nuestra, la mayoría sigue siendo estrellas, pero ya hay un porcentaje de gas y polvo apreciable, incluso bastante, una cuarta parte pueden llegar a una. Las irregulares también del tamaño, son un poco más pequeñas, de 10 elevado a 8, 10 elevado a 8, 10 elevado a 10, masas solares. Estrellas tienen bastante más, estas pueden ser muy pobres en estrellas, pero muy ricas en gas, pero sin embargo las irregulares, pues bueno, están 80, 16, 20% de polvo, tiene algo. Las espirales tienen, esto os voy a comentar un poquito, por la población estelar. En astrofísica se distinguen tres poblaciones estelares, población 1, 2 y 3. La han puesto muy fácil, ¿vale? La población 1 son estrellas de poca masa, muy longevas y muy bajo porcentaje en metales. Son las típicas de los núcleos, que las estrellas que rodean al agujero negro central, que da ese tonito naranjado rojo, que tiene los bulbos, lo que está en el centro. La segunda población, tipo 2, son estrellas de mucha más masa, tienen más metales. O sea, hablamos, ¿os acordáis de metales en la astrofísica? He pasado el helio, todos son metales, carbono, nitrógeno, sí. Las de tipo 2 son ricas en metales y que son población joven, se llaman, porque claro, al ser normalmente bastante más masivas que la de población 1, sus vidas son más cortas, suelen explotar en supernova bastante, vuelven a desperdigar los elementos pesados que han generado a la siguiente generación y hay mucho más movimiento. Este es lo típico de una estrella espiral en los brazos, la población de estrellas que hay en los brazos de la espiral. Las elípticas tienen población vieja, de población 1, aquí hay población 1 y 2, en las irregulares, como son, digamos, peculiares, pueden salir de... puede ser vieja al principio, pero si llega una colisión galáctica, reactiva el gas y vuelve otra vez a generar población nueva, joven, masiva, entonces puede haber de todo. Entonces, digamos, de todo. Y las enanas, pues, ahí ya, cualquier cosa que no encaje, lo veis aquí. Depende. No hay ninguna cosa que diga esto es una enana y esto no. El tamaño quizás, 10 elevado a 5, 10 elevado a 9. Estrellas enanas, galaxias enanas son las nubes de Magallanes, por ejemplo, o la Sagitario Águil. La Vía Láctea tiene bastante estas hijas, o sea, están en el grupo rodeando las alrededores de la Vía Láctea, y Andrómeda también tiene la M32, la M101, son satélites que suelen ser galaxias enanas, no llegan al porte que tienen las enanas espirales. Vamos a verlo con perspectiva. Ya cogiendo una amplia zona del universo, podemos hacer una estadística más o menos de la frecuencia con la que aparecen. Las elípticas aparecen en el 13% de las galaxias del universo, las
triangulares el 21%, espiral barrada, que es, por ejemplo, la Vía Láctea, una espiral barrada, es una espiral como esta, pero que los brazos no le salen en forma de remolino, sino que tienen una barra central así, de materia de estrellas viejas, y a partir de ese salen los brazos. O sea, es como si el bulbo no fuera redondo, que está en forma de lente. ¿Vale? O sea, es una espiral barrada. Son muy comunes, el 41%. Las espirales normales, la foto que he puesto antes, que es redondita, el núcleo redondito, son un 20%, irregulares y ya peculiares, pues una muy poca. O sea que estamos entre elípticas, 13%, aunque es el 13%, he dicho que acumula la mayoría de la masa de muchos cúmulos. Son enormes, muchas de ellas. Así que, aunque son pocas, son muy grandes. ¿Vale? ¿Cómo podemos, cómo se distribuyen en el universo? Pues formando grupos. A un grupo de galaxias se le más o menos se le pone un tope de 50 miembros. Se extienden a un tamaño de 2 megaparsecs entre ellas. Y la masa global, pues 10 elevado a 13 masas solares. Si subimos, ampliamos el zoom, que ahora lo veréis en un vídeo. Pasamos ya a lo que se llama cúmulo de galaxias, que pasamos de 50 a poder tener miles de galaxias. ¿Vale? Tamaño ya es como 4 veces más, 8 megaparsecs, y ya la masa sube 1000 veces o sea, 10 veces o 100 veces la de los grupos. Un cúmulo también puede estar rodeado de otros y hacer una zona mucho más rica de galaxias que el resto. Entonces se llama supercúmulo. Y ya estos decenas de miles de galaxias, tamaño ya enorme, hasta 100 megaparsecs. Eso es mucho, ¿eh? El universo observable, para que os hagáis una idea, está del orden de 200 gigaparsecs. Mil veces más que mega. O sea, todavía son estructuras grandes, pero no tan enormes. Y los filamentos que veis aquí, aquí con el fondo blanco no se ve gran cosa por el contraste, en las pantallas se ven mejor que en los proyectores. Esto es un muestreo de galaxias que se hizo ya hace tiempo. En el observatorio donde trabaja nuestro amigo Lobo Rayado, en Australia, Science Spring, hizo este, el 2DF, 2 grados, viene la, es el acrónimo de 2 grados de campo, 2 degrees field, ¿vale? 2 degrees field, Galaxy Redshift Survey. Mirad con un telescopio muchísimas horas y a una anchura de 2 grados y estar allí hora y hora en el campo y sacar estos mapas. Después hay que ver la distancia a la que está cada una para mapearla en su... ¿Vale? Aquí veis que el universo a esta escala no es nada de homogéneo. Veis aquí, este puntito de aquí es el grupo local nuestro. Este es el cúmulo de Virgo. Este es el cúmulo de Goma, por ejemplo. Y esto es un filamento donde veis que las galaxias están mucho más concentradas que... Y aquí hay grandes vacíos. Y por el medio del cúmulo de Virgo y de Goma, pues aquí también hay bastante vacío. Estos son cúmulos de galaxias, los grupos. A esta escala hay que tener zoom, porque son, claro, son menos de 50 puntitos, cada puntito es una galaxia. Esto visto desde, digamos, de cara, y esto visto desde arriba. Que aquí se aprecia, esta es la misma figura, pero visto desde arriba. Esta aglomeración de un filamento enorme, le llamaron el gran muro. Que bueno, después han encontrado otros muros más grandes.
Pero este es del 86, o sea, esta fue la primera, digamos, estudio a gran profundidad del universo. ¿Cómo se mueve el universo? Pues yo diría que es combinación de dos movimientos. Lo primero es el movimiento de expansión del universo, que no es realmente un movimiento, sino que es el propio espacio que crece. Ahora lo veremos por ahí como movimiento. Lo que hace es que, como se... Yo me iba a traer el famoso globito con las dos, pero no me he encontrado, ya no tengo niños chicos en casa, así que no hay globito. Si pinto dos puntitos en un globo y lo hincho, la separación entre los dos puntos se abre, y es porque el mismo tejido espacio-tiempo es el que se dilata. No es que se mueva en sí la galaxia. Las galaxias tienen su movimiento, que es este, movimiento propio, las espirales rotan, la elíptica, se van atrayendo las más masivas entre ellas, por eso dicen que, por ejemplo, la Vía Láctea y Andrómeda se terminarán colisionando, que son las dos más grandes de nuestro grupo. Hay tres grandes en nuestro grupo: Andrómeda, la Vía Láctea y M33, la del Triángulo. Las demás son muchas, a escala mucho, mucho más pequeñas. Y tienden a haber colisiones, entre comillas, ¿eh? Hablamos de colisiones galácticas, y es que hay efecto de marea, los brazos se distorsionan de una con otra, pero colisiones de entre estrellas no hay. Son colisiones de que una estrella choque con otra. Hay mucho espacio de por medio. Pero sí, el efecto de arrastre gravitatorio sí se ve con los miles de millones de años, se ve como los brazos se mueven. Tengo que empezar la historia en algún momento, y así he cogido este, ¿no? Las leyes de Newton funcionaban bien, hasta que llegó este amigo, Fritz Zwicky, que empezó a estudiar la velocidad de rotación de las estrellas alrededor de la galaxia espiral. Y si veis, al estilo del movimiento de Kepler, tendría que ser una curva como esta, que es lo que le pasa a los planetas. Un planeta, contra más lejos esté, más lento va. Si esta es la velocidad, si tú te alejas del centro de gravedad, la velocidad del brazo espiral tendría que ser mucho más lento. Bueno, midió la velocidad de los brazos espirales y le salió la curva B. Esto no cuadra. Aquí falta masa. Hay más materia de la visible. ¡Tachán! Materia oscura. Primer quebradero de cabeza de la cosmología. Materia oscura. Paréntesis. Para explicar la materia oscura, tengo que irme a lo más pequeño. Física atómica y cuántica, ¿vale? Y nuclear, sobre todo nuclear. Física de partículas. Aquí tenemos el modelo estándar que funciona, ya está funcionando, sí, sigue funcionando, salvo incluso se han predicho la última partícula del bosón de Higgs, que se ha encontrado, pero está bastante bien. Este es el modelo estándar, que tiene 6 quarks, o sea, estos son lo que se llaman sabores, ¿vale? Los 6 quarks, arriba, abajo, extraño, encanto, cima y sima. Tenemos las partículas que interaccionan, bueno, los fermiones, que son los vectores, perdón, que es el electrón, el muón y el tabón, y sus neutrinos asociados, neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tabónico. Estas cuatro partículas son las encargadas de transmitir las fuerzas fundamentales de la naturaleza. El gluón es el encargado de la fuerza fuerte, nuclear fuerte. El fotón, de la electromagnética. El bosón Z y el bosón W son los encargados de la débil. El gravitón no está aquí,
pero debería de estar. ¿Vale? Es el gravitón que se ha descubierto ahora con el LIGO, con el experimento este del interferómetro de larga base que pillaron las ondas gravitacionales. Pues la responsable de generar esa onda gravitacional sería un gravitón, ¿vale? Que es el que transmite la gravedad. Vale, esto faltaba y se descubrió en el CERN hace unos años. Los quarks, la cuántica es así de caprichosa, o la física de partículas, no están por separado. La fuerza fuerte hace que se unan. Entonces, las partículas compuestas, que se llaman hadrones, pueden estar compuestas por tres quarks o dos quarks. Si están de tres, son bariones, y si son dos, son mesones. Los bariones están el neutrón, el protón y todas las variantes de antipartículas. Si le metes estos quarks, pues ya son partículas de masa más amplia, pero siempre están formadas por 3 y 2. ¿Por qué 3 y 2? Ahí entra lo de la cromodinámica cuántica, que es la ley que rige por qué se unen los quarks. Porque los quarks ahí tienen una propiedad que se llama color, que han bautizado como color, y entonces hay un quark rojo, verde y azul, como la luz. Entonces, las partículas más allá de los quarks solo pueden tener color neutro. ¿Cómo consigues color neutro? Sumando los tres quarks de los tres colores, o sea, haciendo luz blanca, o sea, poniendo un quark azul, un quark verde y otro rojo. Entonces sale blanca y sí, puede salir de esa fuerza fuerte y entonces generarse el barión, porque tiene tres quarks. ¿Por qué los mesones existen? Porque los mesones están hechos de un quark y un antiquark. Y el antiquark tiene el anticolor, o sea, un rojo con un antirrojo. Se junta y sale un mesón, que tiene dos quarks, tiene el color neutro. Si tú le pones un color rojo y le sumas un antirrojo, se te queda en color cero, ¿no? Pues así. Aparte de esto, por las propiedades que tiene cada partícula, masa, carga, spin, color, sabor, isospin, hipercarga, todas estas cosas, ¿no? Estas son muy importantes en cosmología, la simetría, ya hablaré de ellas para alguna partícula de materia oscura. Vamos a sumar primero la materia bariónica, o sea, hecho de bariones, de varios quarks, materias que están compuestas de que salen, digamos, del ámbito de la fuerza fuerte. Teníamos estrellas, gas frío en galaxia, gas caliente en galaxia y gas caliente en cúmulos. Teníamos esta porción. Y en 2017 se acabó de rellenar estas tres grandes. Gas frío intergaláctico, que no se había detectado hasta el año 2017. Gas templado intergaláctico. Y gas caliente intergaláctico. Es el puzzle, ya te digo, lleva 2 años y pico, menos de 2 años. Mientras que, bueno, yo lo escribí antes, se publicó después. Solo se conocía esta parte de la materia bariónica, esta parte no se tenía ni idea. Ya empezamos al puzzle, es brutal. Bueno, si sumamos toda la materia bariónica, tampoco da. El movimiento de Zwicky, que miró cómo se ve la galaxia o cómo está la dinámica de la galaxia, no cuadra con esa materia, hay que buscar otra. No bariónica. Supone la materia ordinaria, la bariónica, es solo un 16% de toda la materia que hay. Y hay un 84% que no es bariónica. Candidatos: neutrinos estériles, o alguno sonará chino, supongo. Los WIMP, que a lo mejor ya llevan más tiempo y si leéis algo de astrofísica, a lo mejor
lo habéis ya escuchado, también se le llama batería pura fría, los acciones, y curiosamente un grupo que yo no, ni me había enterado hasta que no me puse a hacer este curso, los signos. Ahora os explicaré un poquito. Suponen el 25% del total de todo el universo, no de la materia bariónica solo, sino de toda la masa, el 25% son estas cosas que estos son candidatos, pueden aparecer más. Neutrino estéril, pues fueron premio Nobel de Física en 2015, estos dos elementos. Que cogieron el problema de la simetría bariónica. El problema de la simetría bariónica es que se supone que en el principio del universo la materia y la antimateria tenían la misma proporción. Entonces, ¿por qué se ha aniquilado una de ellas y ha quedado materia y no ha quedado antimateria? Es la asimetría, que no eran verdaderamente simétricas. Si hubiera sido totalmente simétrica, el universo estaría vacío. Se hubieran aniquilado uno al otro. ¿Por qué ha salido la masa? Pues porque hay una simetría bariónica. El modelo estándar requería que los neutrinos no tuvieran masa, pero esta gente descubrieron que los neutrinos cambian espontáneamente de sabor, pasan de ser neutrino electrónico al neutrino mónico a un neutrino tautónico. Entonces empezaron a contar y vieron que era, al principio cuadraban las cosas, porque los neutrinos que contaban a un rango de energía era al rango de energía, que es la más baja, que se ven nada más que los electrónicos, medían un tercio. Al principio los números salieron un tercio, pero este experimento, en junio de 2018, el MIBUN, detecta que hay más neutrinos de los esperados. O sea que en ese cambio de sabor puede haber otro neutrino más, que se llama neutrino estéril. Y ese puede ser responsable de la materia oscura, o por lo menos un ingrediente. ¿Qué propiedades tiene que tener ese neutrino estéril? Pues que por un principio de mecánica cuántica, el mecanismo del balancín, tiene mucha más masa que los neutrinos electrónicos y muónicos. Alrededor de 7 electronvoltios, que son una minucia de nada. 7 electronvoltios es una masa ridícula, pero no es cero. Y es que hay muchísimo neutrino, ¿vale? Los neutrinos, ¿os acordáis de la física estelar? En cuanto se unían dos protones, salía un neutrino, porque uno de ellos se transformaba de protón a neutrón y hacía un deuterio. Entonces, cada vez que hay una transformación de esa, sale un neutrino. Que pese 7 electronvoltios, aunque sea una minucia, te empieza a sumar los millones, miles y miles y miles de millones de neutrinos que hay, y a lo mejor suman algo, ¿vale? ¿Qué le pasa a los neutrinos? Que interaccionan solo con la gravedad, porque se le ha descubierto que tiene masa. Porque ni siquiera eso, antes se pensaba que los neutrinos no tenían masa, entonces tampoco interactuaban con la gravedad. Ahora sí, ahora tienen masa muy, 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 muy pequeña. Esto es un número muy pequeño de verdad, ¿eh? La masa del electrón está del orden del MeV, del medio MeV, 500 GeV, ¿no? O sea, 0,5 giga electronvoltio. Esto es 7 a secas, sin potencias. Eso es una... ¿Vale? Bueno, pues un candidato son los neutrinos estériles. Los WIMP vienen de Weakly Interactive Massive Particles, partículas masivas que interaccionan débilmente, con la interacción débil. Las cuatro fuerzas de la naturaleza es fuerza fuerte, fuerza débil, que son las dos nucleares, electromagnética y gravedad. ¿Vale? Pues esta nada más le afecta la
la venimos. Y se supone que salen de que si tenemos, este era el modelo estándar que teníamos, pues que hay unas partículas llamadas supersimétricas que hacen como un universo paralelo, ¿vale? O sea que el Higgs, para ponerle el nombre, se le ha puesto hino al final de todas. Entonces el bosón de Higgs sería el Higgsino, el fotino, el gluino, el cino, que es el del bosón Z, el guino del bosón W, y todos los cuales tendrían su antisimétrica, y con la diferencia de que estas son las partículas en, digamos, en una masa, una especie de imagen de cuánto pesaría, si esta es la partícula, estas enormemente muy masivas serían las supersimétricas. O sea, esta teoría dice que puede haber partículas idénticas a las del modelo estándar, pero muchísimo más masivas. ¿Qué propiedades tendrían? Pues que interaccionarían solo con la nuclear débil y evidentemente la gravitatoria, porque tendrían masa. Que tendrían masas muy superiores a sus simétricas normales y que tienen se le suman el spin un medio a la partícula, tendrían el spin que tiene la normal más un medio. Entonces, ¿qué pasa? Estos son son fermiones que tienen spin semientero, que son los que portan en nuestra materia la masa. Y además las interacciones tanto de los electrones, los leptones como los neutrinos. Esos son todos fermiones. Y los que intercambian la fuerza son bosones que tienen spin entero. Entonces, si tú le sumas un medio a los fermiones, se convierten en bosones. Y a los bosones se le suma un medio y se convierten en fermiones. O sea, el comportamiento de la supersimétrica sería completamente distinto, al revés. ¿Vale? Se hipotetiza que la supersimétrica de más baja masa, perdón, sería estable en nuestro universo, digamos, o en nuestros niveles de energía, y se le ha bautizado el neutralismo, que sería la partícula de menor masa de las supersimétricas que existirían, que en teoría podrían existir todas estas, pero como tienen masas tan altas, todavía no hay aparatos para detectar el gran colisionador, el LHC, todavía le faltaría caña para detectar a ese umbral de energía que necesitamos si queremos pillar alguna supersimétrica. Esto se puede pensar que divaga mucho, pero bueno, el bosón de Higgs se pensaba que era divaga mucho y se ha pillado. Así que esta no se pide ninguna, ni siquiera el neutralismo. El neutralismo está fuera del rango todavía. Hace falta, se está estudiando en el CERN, meterle más gigaelectronvolt al tema para tener el umbral. Ya se hizo una reforma para poder llegar a la energía del bosón de Higgs, que no daba. En principio, la primera construcción del CERN, del LHC, porque teníamos el LEP, el gran colisionador de electrones positrones, y ese se vio que esa energía ya no necesitábamos encontrar más cosas. Faltaban piones, faltaban mesones, los neutrinos, hay otra forma de detectarlo. Entonces, total, que se decidió construir el LHC. Pero el LHC, la primera construcción, tampoco daba a la masa esperada del bosón de Higgs. Se tuvo que hacer una reforma, y en cuanto se hizo la reforma se encontró ya. Y ahora se está pensando otra vez subir el nivel, o ya hacer otra instalación, o subirle la energía, para ver si se pilla el neutralismo. Parece que está para la reforma. Para la reforma.
que es muy interesante. Ahora esto está de moda, la supersimetría está de moda y quieren salir de dudas si eso es una... ¿Una teoría que tengo que eso, iba a decir otra cosa, pero bueno. entonces, claro, pues se hace un aparato para ver si es verdad. La siguiente, acciones. Está postulada para resolver el problema de la esta del CP es simetría de carga y paridad. CP. Os dije aquí que las simetrías pueden ser CPT, que es de carga, C viene de carga, P de paridad y T de tiempo. Una partícula que vaya hacia, que tiene simetría T es que se comporta lo mismo yendo hacia el futuro que hacia el pasado, en el tiempo. Una partícula que tenga simetría C es que hace lo mismo con carga positiva que con carga negativa. Y la simetría P es que una partícula que tenga simetría P tiene las mismas propiedades de estrógica o de bógica, o sea, girando a un lado o girando a otro. ¿Vale? Bueno, pues resulta que es un problema, que la simetría CP no se cumple la fuerza fuerte. Entonces, viola la simetría tanto la nuclear, la fuerte y la débil. Este problema fueron postuladas estas partículas que harían que se entendiera la violación de la simetría CP, fueron postuladas en el 77 por Bessel y Pin, ya hace tiempo, ya he oído, sobre todo para los adelantos que hay en física nuclear y de partículas, pero todavía no se han encontrado. Según el resultado del experimento, en 2006 apareció una partícula de masa entre 6 y 20 megaelectronvoltios que podía ser una acción que cumpliera estas propiedades. Y otros, sin embargo, dicen que la masa de la acción sería muy pequeña, 10 elevado a la menos 7, no es elevado al exponente, si un fallo técnico. ¿Vale? Entonces, si es 10 elevado a la menos 7 electronvoltios, eso no es. Si el neutrino pesaba poco, ya esto es una 10 millonésima parte de la masa del neutrino. Eso es la materia oscura, por mucho que haya. Así que no, está el tema que no se sabe. Y lo último, esto es una novedad, o por lo menos me he enterado yo ahora. Los WIMP eran partículas que interaccionaban débilmente. Estas interaccionan con la fuerza fuerte. ¿Vale? Se las postuló Hitoshi Murayama en el 14 y tendrían la misma estructura que los mesones, compuestas por un cuarto y un anticuarto. Interaccionarían con la fuerza fuerte, pero más lentamente dispersándose que la materia normal con la gravedad. Entonces, el comportamiento que tenemos ya asociado a los bariones que conocemos no encajarían con estas partículas, entonces por eso no las hemos pillado todavía. Y si son reales, eso es todo hipótesis, ¿vale? Podrían explicar que los halos galácticos fueran tan extensos y que permanecieran en galaxias pequeñas, que se han medido que galaxias grandes, incluso en conexiones entre galaxias, se ve un brazo, y ahí había otro, por ejemplo, en la M51, la del remolino, ahí se ha descubierto que hay un enganche de materia que no se ve, pero se ve, afecta el movimiento entre la satélite y la grande, la espiral grande. Pues en muchas fotografías y modelos de interacción de galaxias, el modelo
hace falta que haya este halo galáctico, que es como una masa que no vemos, que une ciertas partes de la galaxia e interacciona, que no lo vemos, por eso es materia oscura. Os voy a poner dos vídeos de, para ya terminar con dinámica extragaláctica y todas estas cosas de materia oscura y meternos en cosmología. Este es un vídeo hecho por el Instituto Max Planck, en el que se ha metido pues esta burrada de partículas. O sea, son 10.000 millones de partículas, se llama la Millennium Simulation, en el que han puesto a correr, digamos, un modelo de cómo interaccionaban con materia oscura, con el porcentaje de materia oscura que sabemos que hay. El problema de la materia oscura es que se sabe el porcentaje que hay, pero no se sabe qué es la materia oscura. O sea, las cuentas están hechas y según la dinámica tiene que haber un porcentaje tal de materia. Lo que pasa es que no se sabe la que es. Ese es el problema gordo, que no se sabe la que es. Pero la cantidad sí, porque se comportan las cosas como se comportan. Y ahora os voy a enseñar cómo se comporta un modelo de estos. Este es un flyby que se llama, que digamos hacer una rotación y de una estructura, este primer vídeo, y la segunda es un zoom. ¿Vale? Estos son los filamentos que antes os he enseñado, son galaxias unidas por materia oscura, formando filamentos, grupos, cúmulos, ¿vale? Eso es lo que habla que el universo es una red. Que a pequeña escala tiene inhomogeneidades, pero a gran escala no. ¿Ves? Ahora se acerca a este cúmulo o supercúmulo. Estos son aglomeraciones con el color indicado, la cantidad de materia que hay en la aglomeración. Esto es un modelo de ordenador. Aquí lo único que están metidos los parámetros últimos que se han descubierto de porcentaje de materia oscura y de cómo interaccionan, pero esto no es una foto, ni un otro modelo. Vale. Pero que si tú ves este modelo y lo miras con el 2DF que te he enseñado antes, casi es cuadra casi la estructura de los filamentos, los cúmulos, los pegostones, los grandes vacíos en medio. Parece un líquido gelatinoso. Sí, sí, de estos que se cuajan por fibras, ¿no? Sí. Y queda. Cogí el rápido, pero aún así. Porque tiene un flyby todavía más lento, que dura tiene un montón de megas. Digo, no voy a sobrepasar. Esto ahora hace para abajo. Y este es el zoom, que os ya adelanto cosas para la cosmología. Esta unidad, o sea, esta longitud, a esta escala, es un gigaparsec. Estaba hablando de que el universo tiene más o menos 200 gigaparsecs de tamaño del universo visible, hasta las últimas que están emitiendo. O sea, que esto es el universo a gran escala, pero a grandísima escala. ¿Veis que si quitamos, si vemos esto con la suficiente perspectiva, el universo es homogéneo? A cierta distancia, cuando vas a coger la lupa, ya ves los vacíos y ves las condensaciones, pero a esta distancia es homogéneo. Y es lo que veremos después, que es el principio cosmológico. El principio cosmológico es suponer que el universo es isótropo y homogéneo. O sea, mire donde mire, ahora lo hablamos, que tengo una. Pero ahora, para que el zoom es más curioso, para que veáis cómo empiezan a. Vaya. Sí. A ver si pongo el vídeo. Me funcionó en casa. ¿Qué hago bien?
Lo verifiqué porque... Es muy firme. A ver si arrancando solo uno, arranca. Pues se para. ¿Veis cómo cambia la escala con el zoom? ¿Vale? 50 megaparsecs. Ya se hace zoom en un filamento, un grupo, un cúmulo de galaxias. Es como hacer una lupa y veis que ya deja de ser homogéneo, es una zona muy concentrada de masa y otro vacío. Pero a gran escala el universo es homogéneo. Estas cosas son las que hace el Instituto Max Planck, que para eso es el Instituto Max Planck. Tiene unos pedazos de ordenador tremendo. 10.000 millones de puntos, todos interactuando materia pura, materia ordinaria, fuerte. Bueno, ¿cómo lo guía? Vamos a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Fatal, ¿no? Bueno, este es el dibujito que yo podéis encontrar en internet. Este es el más actualizado, ahora veréis por qué. Empiezo la historia en el 29. No me voy a poner con cosmología antigua y todo eso, pero es científico. Hubble descubre que si mira las galaxias más lejanas, aparentemente se están alejando de ti. Contra más lejos miren, más ligeros huyen de ti. La velocidad con la que huyen de ti es una constante por la distancia. Y estas son las mediciones de la constante de Hubble a lo largo de fecha. Estas dos últimas, del 92 al 2016, ya le han metido la materia oscura. Estas hasta aquí eran sin materia bariónica normal. Incluso sin la de materia de gas frío, intergaláctico, con todas las piezas que han ido incorporándose. Y esta es la última medición, 67 o 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Si tú hay una estrella, una galaxia que está a 20 megaparsec, pues huye de ti a 20 por 68 kilómetros por segundo. Ese es, digamos, el movimiento que os dije antes del globo que se estaba expandiendo, de cómo se dilata el espacio-tiempo. ¿Vale? La cosmología trata de la evolución del universo, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Para ver la evolución, depende de dos fenómenos. La fuerza de la gravedad, que la masa que hay dentro interacciona una con otra y hace que se mueva o se expanda o se contraiga de una manera, y por el otro el Big Bang, la explosión principal, hizo que en un principio se expandiera. Según cómo es el balance de esas dos fuerzas, pues tenemos que tener, pues para entender cosmología, ¿qué hay que hacer? Primero, tener una mejor interpretación de la gravedad. ¿Cómo se hace? Pues con la reforma que hizo Einstein de la teoría de la gravitación de Newton, que fue la relatividad general. Y otra opción, esto es para ver cómo evoluciona en el futuro, digamos, para tener las leyes para adelante. Pero ¿cómo fue el principio? Pues el conocimiento del Big Bang. Universo pequeño y caliente, pues, que también te va a dar información de cómo se va a desarrollar después. ¿Cómo se estudia el Big Bang? Pues, ¿el Big Bang qué supone? Energía, niveles de energía brutales en espacio reducido.
¿Cuál es el campo de la física que trata eso? La cuántica. Así que, teoría de unificación de fuerzas, teoría de cuerdas, por ejemplo, o la teoría de la gran unificación, que dice que, la, que las cuatro fuerzas que, la, que tenemos ahora separadas en un instante determinado estaban unidas. Se llaman superfuerzas. Una pregunta, es que siempre he escuchado, siempre se dice que no se pueden casar lo que es la teoría general de la realidad con el modelo estándar de la mecánica cuántica. Con el modelo estándar todavía no, con la relatividad ya sí, gracias a Stephen Hawking. Pero Stephen Hawking fue el primero que ha casado la cuántica con la relatividad general. Por el de la evaporación de los agujeros negros. Esa es la única que mete cuántica y relatividad general a la vez. Pero modelo estándar y cuántica, no, todavía no. Hace falta la teoría de la gran unificación, que es el meter la gravedad, que es la que queda. Porque ya hay formalismo para la naturaleza con la gravedad separada y las otras tres unidas. La fuerte, la débil y la electromagnética. Que ahora os pongo cómo está, pero la gravedad todavía no. Queda la SGUT, que se llama, las teorías de gran unificación. Meter la gravedad todavía se está intentando, vamos, están los cerebros echando humo, pero ¿qué va? Sheldon, sí, bueno. Con la teoría de cuerdas, pues a ver si nos ha hecho una mano. No, pero la de la capítulo la tengo. Bueno, relatividad, antes de la relatividad especial, relatividad especial, antes de la general, la especial. No es teoría de la gravedad como la general, es de cinemática, de movimiento. Se cumplimos en el 2005 el centenario, ¿vale? Postulado que tiene, las leyes de la física son idénticas en todos los sistemas de referencia. Lo mismo que decía Galileo, que no hay ningún sistema de referencia privilegiado, no existe el éter ni la velocidad de la luz es una constante, es independiente de la velocidad del emisor de la luz. Consecuencia, primera, que el espacio y el tiempo están relacionados. Ya no podemos hablar de un cronómetro aislado y de un suceso y de un pendiente, y que cogemos el tiempo y le damos y aparte, no, el tiempo está unido a los seres coordenados espaciales, ¿vale? Que es ya el espacio-tiempo, ya no hay que hablar de espacio y tiempo, sino espacio-tiempo. ¿Cómo se relaciona el espacio con el tiempo? Con las transformaciones de Lorentz. Está aquí, si un objeto va a una velocidad v, pues en dirección x, pues la, digamos, las longitudes o los intervalos espaciales de un observador con el otro que se está moviendo son distintos. Y se mete aquí el tiempo y se mete la velocidad del observador, del que se está moviendo, del sistema que se está moviendo. Ya no son iguales un centímetro, no un centímetro en un sistema y en otro, ahora son distintos. Y el tiempo igual. El tiempo propio, que se llama, del sistema que está parado con el tiempo del que se está moviendo, son diferentes. Y con la famosa relación esta, que es la letra gamma, gamma. 1 por tiempo por 1 cuadrado por tiempo por c cuadrado. Que como v no puede ser c, porque la velocidad es constante e inferior a la velocidad de la luz, este número tiene que ser un poquito más pequeño que 1. Luego, la raíz de 1 menos esto es siempre menor que 1. Eso es relatividad especial. Vamos a ver relatividad general. Está postulada en el 17 y cumplimos hace un par de años que hicimos varias cosas con el
con el programa Punto Azul y la vocación hizo alguna cosa con el aniversario, el centenario de la teoría general de la gravitación. Aprovechando que ya el tiempo y el espacio están unidos, pues resulta que el tejido espacio-tiempo es deformado por la masa. Esto suena, a ver si con los dibujitos son muy típicos, pero bueno, a ver si lo aclaramos un poco más. Dice, la luz no sigue la línea recta, sino que viaja por el camino más corto, que se llama geodésica, sobre el espacio-tiempo curvo, porque la masa curva el espacio, entonces ya la línea no son, la luz no va recta, va siguiendo el camino, la geodesia de esa superficie, ¿vale? Y que las órbitas de objetos sobre cuerpos masivos que tengan gravedad son trayectorias curvilíneas debida a esa curvatura, o sea que no es una fuerza como interpretaría Newton, que a distancia de que eche el Sol acoge la Tierra y la amarra, sino que el Sol deforma el espacio y la Tierra, por estar ahí, Newton, tiene que moverse. Esto que le está dando al botón. Tengo posado. Es que me emociona por estas cosas, lo siento. ¿Vale? Ahí. Ya me he ido. Aquí. ¿Vale? Entonces, no sé si no es que ya no es una fuerza a distancia, sino que la masa deforma el espacio, entonces el otro objeto no tiene más remedio que coger una órbita que antes se interpretaba porque con una cónica y por eso, pero es la única forma de que una masa estable dé vuelta alrededor de un espacio curvo. Esa es la interpretación de la teoría general de la relatividad. Ejercicio mental, una hormiguita. La hormiguita tiene tres dimensiones, pero en realidad utiliza para su vida prácticamente dos nada más. Porque bueno, sí, puede ver que le va un pájaro desde arriba, lo va a coger, pero bueno, vale, no olvidémonos de eso. Entonces, la hormiga, como no salta, no tiene eje Z, no tiene altura, ¿vale? Imaginaros una hormiga plana, ¿vale? Y está sobre una hoja, pero esta hoja se puede doblar. Está en un árbol o en una mata de alguna hierba y la superficie por donde tiene que ir, por donde está obligada a moverse, está curvada. Entonces, esa interpretación es para nosotros, el Sol deforma el espacio-tiempo y entonces una estrella que debería estar aquí o que la vemos aquí, está aquí. Este experimento lo hizo por primera vez Eddington aprovechando un eclipse total de Sol. Y comprobó que las posiciones de las estrellas justo en el eclipse total eran diferentes a una placa tomada cuando no estaba el Sol en medio. Entonces, se había curvado el espacio. La luz había hecho un camino diferente cuando estaba el Sol y cuando no estaba. Entonces, la teoría general la demostró. ¿Eso es una lente de gravitación? Eso. Cuando en vez de un sol en una galaxia, en vez de la curva en todos los sentidos, entonces aparecen galaxias que son rectas, aparecen curvas o aparecen semicircunferencias, lentes gravitatorias. ¿Vale? Y esto es pues, la Tierra moviéndose alrededor del Sol. ¿Por qué coge una órbita elíptica? Bueno, es la velocidad, coge la velocidad suficiente para no caer en el pozo de potencial creado por la malla esta deformada del espacio-tiempo. Es la interpretación de Einstein, de la teoría general. Esto en matemáticas, lo voy a pasar rápido porque vamos de tiempo fatal.
al ser un espacio curvo necesitamos una métrica diferente a la euclidiana plana. Le metemos este término y tenemos la métrica de Minkowski. Entonces, si a esta métrica x y z lo pasamos a coordenada esférica, r, tite, phi, o sea, el radial, un ángulo y otro, nos queda así. El diferencial de espacio es, tiene esta forma. Si lo metemos todo así condensado, con sumatorio, podemos hacer aquí una matriz que es 4x4, que se le llama tensor de la métrica. Y esa, matemáticamente, la teoría de la relatividad tiene su métrica, el tensor métrico, para ver cómo se mueve. Y esta es la teoría, la habréis visto alguna vez, no mucha, no la ponen, es la, digamos, estos son, después de mucha matemática, luego lo pongo porque esto es tremendo, sabe que este es el tensor que de Ricci, me parece que se llama, que explica los movimientos, es la dinámica, y este es el de la masa. Entonces aquí está 8 pi g c cuadrado, entonces la masa está aquí, en esta parte, obliga, dobla el espacio, y este es el espacio, digamos, la métrica espacial, y esta es la métrica del tensor de masa. Entonces, digamos que la masa ocupa el espacio, o la frase que se suele decir es la masa curva el espacio y dice cómo se tiene que mover la masa, o sea, la partícula. No sé si no me sale exactamente, son dos frases, la masa curva el espacio y la materia se mueve según la curvatura de ese espacio. No es así, pero casi. La masa curva el espacio le dice cómo se tiene que mover a la masa. Eso. Eso es menos. Gracias, Luchín. Tenemos un matemático aquí y hay que aprovecharlo. Bueno, eso no, ¿vale? Es matemática, pero bueno, también. Bueno, sí, vale. Bueno, al principio os lo había lanzado un poquito con los vídeos. Para meter toda esta métrica de Minkowski en cosmología tenemos que tener unas bases. Estas son las bases. El universo es homogéneo e isótropo. Y se cumple la teoría de la relatividad general. Esos son los dos principios cosmológicos. Este dibujo es homogéneo, pero no es isótropo. ¿Vale? Tiene el mismo aspecto. Mire, un subconjunto de él tiene el mismo aspecto que el total, pero no es isótropo porque hay líneas continuas y en horizontales y en verticales no son continuas. Entonces, no es isótropo. Mire por donde mire, no es igual. Pero un trocito es igual que el conjunto global. Bueno, si un trocito es igual que el conjunto global, se llama homogéneo. Y como este dibujo es isótropo, porque mire por donde mire, la geometría es la misma, son rayas que convergen. Miro por aquí, miro por el norte, miro por el sur, miro por arriba, miro por abajo, tiene el mismo aspecto, pero no es homogéneo porque por el centro está más denso que por fuera. El ¿vale? Esta es la diferencia de isotropía y homogeneidad, ¿vale? Métrica de Fitran Lamet Robertson Walker. Esto ya, ¿vale? Esta es las soluciones de la relatividad general para un universo homogéneo e isótropo. ¿Sale esto? Y entonces la coordenada, el factor de escala que se llama la coordenada radial está aquí como omega, y lo que nos importa aquí es esta omega, puede tener tres aspectos o digamos tres geometrías distintas. Si este elemento es un seno, tiene
curvatura positiva, el seno, os acordáis que tiene, que va hacia adentro después de crecer, decrece, o sea, después de crecer, decrece, y entonces el universo que sale así, después se vuelve a comer. Gana la materia y el universo, el final del universo es una contracción, Big Crunch. Tenía curvatura positiva, o curvatura de una esfera, por ejemplo, es curvatura positiva. El límite entre las dos, el K0, que sería nada más que poner omega en la fórmula esta y ser curvatura nula. El universo crece, el verde crece, pero crece como una línea recta, se expande y ni se acelera ni se contrae. O sea, ni se expande cada vez más rápido ni se coge. Universo plano, curvatura nula. Y si metemos al medio seno un seno hiperbólico, una silla de montar, en matemática, la curvatura es negativa y pasa esto, el azul. Conforme aquí estamos en el presente, ¿vale? Esto es millones de años, gigayears, miles de millones de años, aquí estamos en el presente, el futuro pues sería que se expande cada vez más rápido, según el tipo de curvatura que hay. Fito, ¿puedo decir una cosa? Dale un momentito para atrás. Sí. Esas tres en realidad son los tres tipos de geometría, porque la geometría de Euclides es la curvatura nula. El universo plano que hablamos no es porque sea solo plano, sino porque existen planos, que en tres dimensiones no es plano, evidentemente, pero tiene curvatura cero. Y después el 1 es la curvatura positiva, que son, él ha dicho circular, pero es elíptica en general, no tiene por qué decir, sí, bueno, es ampliable a la elíptica, y la otra es la hiperbólica, que es la que es la curvatura negativa, que son las curvaturas curvas de Riemann, que fue el que las unificó todas las curvaturas, todas las geometrías, perdón. Ah, perfecto. Buena puntualización. Cogemos las ecuaciones de Friedmann, esto es más sencillito de entender. Las ecuaciones de Friedmann salen de hacer un balance de energía, más o menos todos los que estamos aquí sabemos que la energía se mide en dos cantidades, energía cinética y energía potencial. La energía cinética le metemos la fuerza, la de Hubble, con H por R, con V era H por R, con H cuadrado por R cuadrado, y sale esta parte que es, digamos, la parte de la energía que proviene del movimiento. ¿Y qué ponemos como energía potencial? La potencial gravitatoria, que es la derivada de la fuerza partido por el radio. El radial, la fuerza gravitacional, sale esto. ¿Vale? Aquí viene de cómo deducirlo, es que tengo que ir más rapidito, si no, después, ¿vale? El destino del universo dependerá de la densidad de materia, claro. Si gana la energía potencial, como es negativa, se cierra la energía y entonces es un universo cerrado. Si gana la expansión, el universo es abierto, ¿vale? Y si hacemos justo el balance cero en energía, o sea, si gana la energía cinética, la energía total es positiva. Si gana la energía potencial, que es negativa, el balance de energía total es negativo. ¿Cuál es el valor límite entre los dos? El cero. ¿Qué densidad del universo necesitamos para que sea plano? Pues aproximadamente 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Si la densidad es menor, la expansión durará para siempre en el universo abierto. Si la densidad de energía es la justa a la crítica, el universo sigue expandiéndose, pero cada vez más lentamente, hasta que digamos que se pare. Y si la energía es mayor que la crítica, gana la potencial,
la expansión se llega a invertir de dirección, en vez de expandirse, empieza a contraerse, hasta que llegamos al Big Crunch. Normalmente, en vez de rho y rho crítica, se coge este parámetro, que es la división entre las dos, entonces es universo cerrado para omega mayor que 1, universo plano, omega 1 y omega menor que 1, que son las tres estas que comentaba tú antes, geometría plana, euclidiana, y las dos, la digamos, con curvatura del universo cerrado, que sería el equivalente geométricamente a una esfera, y el universo abierto, que sería el equivalente a una silla de octa, estas curvas son senos hiperbólicos. Big Bang. Ahora hemos hablado de la evolución, teoría general. Ahora vamos al otro campo, a estudiar el universo caliente del Big Bang. Primera constancia del Big Bang. Penzias y Wilson fueron los que la demostraron, digamos, experimentalmente, y el teórico fue George Gamow. ¿Vale? La última medición está hecha de la radiación cósmica de microondas, que el Big Bang fue una explosión tremenda, pero como el tejido espacio-tiempo se ha estirado, esa onda, que tenía una longitud de onda muy corta, al estirar el espacio-tiempo, la longitud de onda se ha ido alargando, total que a día de hoy, esa explosión enorme, ahora mismo está en el rango de las microondas. Y hay que buscar las microondas. Si queréis ver las microondas, encendéis la tele, ahora que no, porque las teles digitales ya no, pero a la antigua, si ponían una frecuencia en que no emitiera nada, esa nieve, parte de la nieve, ese puntito gris que salía, eran la radiación cósmica de fondo. ¿Vale? Era por el placer de ver algún fotón impactando a la pantalla, pero ya ni eso. ¿Vale? Como esa longitud de onda se estira, el equivalente es que la temperatura asociada a esa onda va bajando con el tiempo. Tendría no sé cuántos miles de millones de grados al principio y ahora está a 2,725 Kelvin, que es la radiación, la temperatura más baja, sin hacer, digamos, sin trastocar a la naturaleza, porque se ha conseguido temperatura más baja que esta, pero ya haciendo otras cosas, ¿no? Esta es la temperatura más baja que puede haber en el universo, sin hacer trampa, digamos, entre comillas. Siguiente gran avance, el modelo inflacionario. Alan Guth lo postula diciendo que hubo una época temprana del universo en el que el universo se expandió muchísimo más rápidamente que lo ha hecho después. La explicación física no me voy a meter, ¿eh? Interviene en teoría de burbuja en el vacío, vacío verdadero, vacío falso vacío, que eso ahora se ha vuelto a reformar con lo del bosón de Higgs. Reformar, no, digamos que interpretar el colapso del bosón de Higgs con la misma teoría esta de la burbuja de vacío. El modelo inflacionario resuelve que miremos donde miremos, más o menos la temperatura es igual del universo, del fondo del microondas. Que no hay zonas más calientes y más frías, es mentira, las hay. Pero ahora lo diré, pero casi, casi es la misma, miremos donde miremos, casi. Y también resuelve la separación de la fuerza de la naturaleza, pero no resuelve la simetría bariónica. ¿Por qué quedó más materia que antimateria? Y por eso estamos aquí, ¿no? Entre otras cosas, pues si no, ¿vale? Que es un inconveniente muy gordo, ¿eh? Es decir, que no sabes por qué estamos aquí. Bueno, este es la medición del fondo de microondas cuando ya se tuvo un aparato en condiciones, se subió al espacio, el satélite COBE, de homogénea no es, y aquí hay un mapeo de, digamos, todo el espacio.
espacio, o sea, la esfera que nos rodea, y aquí hay zonas que la radiación cósmica del fondo es un poquitín más caliente en unas zonas que en otras. La última revisión es el satélite Google Map del 2006, que ya está justo análoga una a la otra, veis que ya se ha perfilado esta zona fría que está aquí ya más, con más grano, más detalle. Esta zona caliente está aquí, o sea que es la misma imagen pero con 10 años de diferencia en la resolución. La anisotropía del fondo de microondas explica la no homogeneidad del universo a pequeña escala. Es lo que antes habíamos del zoom del vídeo, porque tiene el universo esta forma como de esponja de las antiguas, de la base de la esponja marina, que tiene huevo. ¿Por qué? Pues porque donde está la radiación más caliente, ahí se mueven más las partículas, se concentran más y aparecen los cúmulos de galaxias. Y en la zona fría, esta por ejemplo, esa bajada de milésimas de Kelvin, con el paso del tiempo, hacen que en esas regiones no florezca, digamos, la materia, no haya actividad y se generan los grandes vacíos que aparecen en la estructura esta que hemos visto con el simulador del Planck, del Max Planck. Sí, este sería el mapa del universo observable, claro. Sí, esta es la primera radiación que nos queda. Ya detrás de ella era el universo, ahora lo vamos a ver, era la época del universo oscuro. Todavía no estaban formadas, no había radiación que saliera. Sí, me refiero por una parte. Si estuviésemos en otro punto del universo, teníamos otro mapa diferente. ¿Me refiero? Sí, bueno, claro, las coordenadas dependen del observador, pero que aunque dependiera del observador, el otro observador de la otra esquina del universo vería un mapa diferente, pero igual de inhomogéneo. Lo vería la mancha en otro lado, pero la mancha estaba tal. Esa puede ser la primera foto del universo. Sí, por lo menos de fotones que hayan llegado libremente. Esta gráfica me la hizo un profesor de la Universidad de Física que trabaja en el CERN hace ya un montón de tiempo, pero es que prácticamente no ha variado. Entonces, pues, aquí os pongo la historia, ¿vale? Vamos a empezar desde el Big Bang. Del Big Bang a 10⁻⁴3 se llama la era del Planck, y las cuatro fuerzas de la naturaleza están unidas, se llama superfuerza. De 10⁻⁴3 a 10⁻¥¡ era de la gran unificación, se separa la gravedad y las otras tres están unidas, se llama gravedad más electronuclear. Electronuclear son electromagnética y las dos nucleares, débil y fuerte. Era electronuclear, que se llama también. Era de la gran unificación. 10⁻¾ a -32 es la era inflacionaria. Se le asocia a una partícula que se llama inflatrón. Inflatón, que es difícil, se le mete la L. ¿Vale? Que sería la causante de la inflación, ¿verdad? Eso. Entonces, a su final de la era de inflación, se separa la fuerte. Entonces ya queda gravedad, fuerza nuclear fuerte, y las otras dos unidas, que ya la llamamos electrodébil, porque es electromagnética más débil. De 10⁻³, estáis fijando los exponentes, ¿eh? Son brutales. Ya llegamos al segundo de vida del universo. Aquí aparece, se confinan, al separarse la fuerte, ya se pueden combinar los quarks. La fuerza de color se aísla, y entonces los quarks ya se agrupan en dos o en tres. Y aparecen
las partículas como nosotros lo entendemos, porque los quarks no los vemos aislados, nunca. ¿Ahí aparece la materia? Sí. Hombre, había masa, pero no había materia, digamos, entre comillas. La materia como la conocemos aparece aquí, cuando la fuerza se separa y ya la nuclear va por su lado. Pero lo que había era energía. Básicamente lo que había era energía. Energía, claro. Que según la relatividad general es igual que masa. Pero masa informe, digamos, no había estructura. Estaban los leptones y los quarks por ahí, sopa de quarks y electrones, ¿no? Aquí al final del segundo se separa la débil y ya está como ahora. O sea, nosotros tenemos las cuatro fuerzas separadas desde el primer segundo del universo, ¿vale? Pero claro, esta parte era una sopa de electrones hasta que esta es la edad oscura en la que ya baja la temperatura lo suficiente como para que el electrón, los protones y los neutrones se junten y los electrones den vuelta alrededor de átomos y entonces ya aparecen los átomos de por sí, que son nucleones por dentro y electrones dándole vuelta. Hasta que el electrón no tiene. Antes el electrón estaba tan rápido que no se ataba a ningún átomo, estaba por ahí pululando, chocando con fotones. Entonces, por eso no vemos nada de esa época, porque era una sopa. Vale. Cuando ya se forma el hidrógeno y el helio primordial, el universo se hace transparente, ya el fotón. Como ya todos los electrones están encapsulados en sus átomos, el fotón ya puede ir libremente por el espacio, entonces el universo se hace transparente. Pero el universo se hace transparente, pero no hay nada formado, hay átomos sueltos. No hay nada brillando. Como no hay nada brillando, es la lado oscura del universo. Hay masa, hay ya átomos, pero no brillan. No tiene temperatura para brillar. Desde los 300.000 años de edad hasta los 400 millones de años es la edad oscura. Todavía la energía no baja lo suficiente como para. Es que el hidrógeno no se condensa en masa suficiente como para generar energía nuclear y hacer fusión nuclear y generar luz. No hay estrellas. A partir de los 400 millones de años ya aparecen las primeras estrellas, que serían de elementos primordiales de la población 3 estelar, que no tenía metales, nada más que eran hidrógeno y helio. Eran en la era de las estrellas supergigantes, masas tremendas que explotaron en lo que se llaman hipernovas, que generaron en la primera generación, era muy rápida, claro, lo hemos visto por el jueves pasado. Si la estrella es más masiva, menos dura. O sea, las primeras estrellas supergigantes hechas de material primordial duraron un año y medio. Y a partir de ahí ya se enriqueció el universo con elementos pesados. Y así estamos. El último. El universo se acelera. Descubierto por estos tres señores, Perlmutter, Schmidt y Ruiz. Estudiando la supernova 1A, la consecuencia es que la expansión es acelerada. Si lo vemos, el universo se mueve cada vez más rápido, se expande cada vez más rápido. Hace falta otro ingrediente más, que le llaman la energía oscura. Y esto es lo que hay ahora. 4% de materia ordinaria, 22% de materia oscura, con los candidatos que os he dicho, neutrinos estériles, quarks, axiones y SINs,
Y esto, que no se tiene la más remota idea de lo que es, el 74% del universo no se sabe lo que es. ¿Por qué? En fin. Tenía que terminar, no se sabe lo que es, tres cuartas partes del universo. Bien. Cuando quieren explicar el movimiento a los manos de las estrellas, el brazo respirando la galaxia de Amosta con materia oscura, y ahora cuando quieren explicar la aceleración del universo a eso, tampoco saben lo que es la energía oscura. Claro, lo oscura lo tengo claro. Sí, porque no saben lo que es la materia y lo que es la energía. ¿Por qué la aceleración? Porque, bueno, sí, no está condensada, porque ya, digamos, el que es energía que no ha llegado a es que no se sabe ni lo que es, ¿verdad? se dijo que Einstein la... Einstein la predijo, pero, bueno, casi mentira, porque lo que Einstein puso la constante cosmológica, que ahora se asocia con la energía oscura, era porque, por principios morales suyos, Einstein quería un universo estático. Y las ecuaciones de Friedman daban un universo dinámico. Entonces él dijo, ¿cómo paro el universo? Le pongo aquí un término, me lo invento. Y también se lo dijo a él. Sí, sí. Que al final va a haber que tener ese símbolo. Bueno, habrá sido una casualidad, pero él no lo hizo porque tuviera una luz, decir, no hay una energía oscura que va a frenar la expansión o va a acelerar la expansión. Y se lo dijo, le costó mucho aceptar. Es que no puede ser masa, porque la masa contrae el universo. Si expande, tiene que ser energía. Si expande, tiene que ser energía. Porque acelera. Claro. O sea, no puede ser materia, porque si yo aumento la materia del universo, lo que hago es cerrar el universo, lo hago big crunch. Entonces, eso no sale en los números. Sabe que por la supernova 1A se ha demostrado que el universo ahora se está expandiendo más rápido que hace que la supernova está dando una distancia menor que la que debería. Y es porque se está acelerando. Nosotros estimamos un tiempo y ese tiempo es más corto del que se lleva acortando la edad del universo un montón de años, ¿no? Empezaron 15.000. Yo empecé por casi 20.000 millones de años, cuando ya estaba en la carrera era 15.000, después 13.000, ahora 12.700, cada vez es porque se ajusta más la energía oscura y entonces hace que la estimación de tiempo sea más correcta, porque el porcentaje este cada vez se sabe con más, pero no se sabe lo que es. Es poner energía, también decir por qué se llama energía. Pero que va a dejar la aplicación nuestra tradicional, no sé qué de... Además es energía negativa. Porque no es contra la gravedad. Es una antigravedad. O sea, es que como se comenta, es un mundo bueno. Tito, antes de acabar, si quieres, la frase era de John Archibald y decía exactamente el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, la materia le dice al espacio-tiempo cómo ocuparse. Más o menos lo decimos, pero esa es la frase. Yo no tengo la frase, pero la frase. Otra cosa, que me había escuchado de los atlánticos, pero bueno, este quería que el universo fuera más parecido a una esfera, a un universo cerrado, a un universo, porque la geometría elíptica, quien la sacó adelante fue Riemann. Riemann la organizó toda. Y en cambio, la hiperbólica la había hecho un húngaro y un ruso, lo más X, fue algo ahí. Bueno, eso es un descansito que me hace falta y no sé si me he comido mucho más tiempo. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Denso. Denso. Y he ido por la fórmula por el